¿Sabías que el consumo de drogas también puede afectar a tu salud oral? Las drogas son perjudiciales para la salud general, pero pueden afectar especialmente a la boca. Estas son las principales consecuencias de las drogas en la salud oral. Hola amigos, soy el Dr. Simón Pardiñas. Bienvenidos a Dentalk. Ya es por todos conocidos que las drogas tienen efectos nocivos para la salud, sobre todo cuando se consumen con frecuencia o en grandes cantidades. Sin embargo, la mayoría de estas sustancias tienen, además, un especial perjuicio en la boca. En este vídeo recopilamos algunas de las drogas más consumidas y sus consecuencias en la salud oral. Pese a que su consumo está muy normalizado y extendido, no hay que olvidar que el tabaco es una droga y es muy perjudicial para la salud oral. Un dato, 8 de cada 10 pacientes de cáncer oral son fumadores. Además de esto, el tabaco aumenta por 4 las posibilidades de desarrollar enfermedad periodontal, incrementa el riesgo de infecciones, dificulta la cicatrización llevando a episodios como la alveolitis, puede provocar la pérdida de implantes, causar sequedad de boca y mal aliento, favorecer el desarrollo de caries, manchas en los dientes, favorecer el desarrollo de hongos y otras lesiones de la mucosa oral y deteriora el gusto y el olfato. Aunque hay quienes consideran la marihuana como una droga blanda y su consumo está permitido en algunos países, el cannabis no está exento de riesgos, incluidos para la boca, ya que todas las consecuencias orales del consumo de tabaco pueden ser aplicables a la marihuana. Según un estudio reciente del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, España es uno de los países europeos con más restos de cocaína en aguas residuales. Liderar este ranking es sin duda una mala noticia, ya que esta droga perjudica a la salud general y para la boca en particular. Esta droga puede producir úlceras en las encías y favorecer el bruxismo o rechinar de dientes, con todas sus consecuencias. Además, la cocaína tiene un efecto vasoconstrictor, por lo que ante un consumo abusivo, los tejidos no reciben sangre y oxígeno suficiente, pudiendo llegar a necrosarse y producir una comunicación oronasal, es decir, que la boca y la nariz se comuniquen directamente. Este es un problema grave que puede dificultar que se pueda hablar y comer con normalidad. Las soluciones para poder sellar esta comunicación pueden pasar, en los casos indicados, por una o varias cirugías maxilofaciales extensas. En otros casos, la solución pasará por usar un obturador palatino que selle esa comunicación no natural entre la boca y la nariz, para evitar que el aire se escape por el paladar y prevenir posibles atragantamientos. Las anfetaminas son drogas estimulantes del sistema nervioso central. Aunque en algunos casos se utilizan con prescripción médica, la mayoría de veces se utilizan sin receta para colocarse. Si nos centramos en el ámbito de salud oral, el consumo de estas sustancias puede afectar a dientes, encías y articulaciones. Por un lado, las anfetaminas pueden desencadenar bruxismo, es decir, movimientos involuntarios de la mandíbula que pueden acarrear sensibilidad dental, desgaste, fisuras, fracturas, dolor en las articulaciones temporomandibulares, etc. Por otro lado, este tipo de drogas producen deshidratación, con todas las consecuencias que ya hemos comentado en otros vídeos, que tiene la falta de saliva en la boca. La metanfetamina es un derivado de la anfetamina, pero que en dosis similares tiene un efecto más potente, pero sus perjuicios son también mayores, habiéndose incluso creado el término de boca de meta, para referirse a las bocas de los adictos a esta droga. Y es que es muy habitual que sus usuarios presenten caries muy avanzadas, mucho sarro, encías inflamadas, dientes podridos… El bruxismo, la boca seca y la falta de higiene llevada al extremo puede acabar llevando a esta situación. La heroína es una droga opioide derivada de la morfina, que puede tener efectos muy graves en la salud. Aunque en los años 80 hubo una epidemia de heroína por todo el mundo, por suerte su consumo ha ido cayendo paulatinamente desde entonces. Sin embargo, sigue estando ahí y no conviene ignorar sus consecuencias. A nivel bucal, la heroína puede llevar a situaciones muy similares a las descritas en los adictos a la metanfetamina, aunque en este caso es debido en gran parte al gran efecto anestésico de esta droga, lo que puede llevar a que caries o infecciones en la boca avancen sin dar los típicos signos de alerta de dolor. Aunque, como decíamos, el consumo de heroína está descendiendo, el del fentanilo, una droga hasta 50 veces más potente, no para de crecer y ya es una de las principales causas de muerte en los Estados Unidos. A nivel oral, sus consecuencias son similares a las descritas en las drogas anteriores, pero al tener un efecto sedante todavía mayor que la heroína, puede llegar a enmascarar aún más el dolor provocado por una caries o por una infección en la boca, por lo que muchos de sus consumidores pueden llegar a perder dientes sin darse cuenta. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal Dentalk.tv y darle like al vídeo. Además, puedes dejar todas tus dudas en los comentarios de los vídeos. Estaré encantado de poder responderte. Muchas gracias.